¿Quién se quiere venir a dar una vuelta? Yo no. Yo tampoco. ¿Qué te crees tú que voy a ir contigo? Madre mía, me estima en este camión. Escúchame, máquina, que yo tengo un killing. Te reviento eso de un pecho castañazo ahí en la rueda. Yo tengo una ranchera, ojo, ¿eh? Tengo una ranchera. ¿Qué dices tú, pringao? ¿Qué dices tú? Escúchame, eso me lo guarda. Eso me lo guarda. Espera. Eso guárdalo ahí, ¿eh? Policía, ese señor me acaba de sacar arma en la cara, ¿eh? Levanta las manos. Toma. Oye, señora gente, ¿no hay farolas o me lo parece a mí? Sí, hay farolas. ¿Qué farolas? Se han fundido. Adiós, adiós. ¿Qué pasa? Alumbra ya. Adiós. Alumbra ya. Bueno. ¿Pero qué he hecho yo? Que me estaba apuntando con su fusil. Guillermo 9, Bernie. ¡Ay! ¿Qué le pasa a mi compañero? Buenos días, váyase de aquí, por favor, váyase. Vale, perdona, gente. Bueno, pues... ¿Le puedes decir tu teléfono? A ver, puedo. Me llamo Ale. ¿Dónde estás? ¿Y para saber qué es verdad? En el bolsillo de aquí. Yo sé que es verdad. ¿Para qué? Yo pedí con una idea. Es que no. ¿Para ti? Dame cuenta, ¿eh? ¿Por tu bolsillo? Es que yo sé no. Que es verdad. No. Bueno, pues voy a coger su huella dactilar, ¿vale? Un dedito por aquí, vale. Otro dedito por aquí, vale. Ahí estamos, venga. Vamos ahí. No sé qué digo, pero bueno. Pues ahora vamos a farmear un poquito de plantica. O a robar algo. Pero robar algo no creo porque solo hay dos o tres policías, ya no me acuerdo ni siquiera. Así que, no sé. A lo mejor me voy con unos amigos a robar algo o a atracar gente o lo que sea, pero... O sea, porque hay poca gente y solo hay 16 personas en el servidor. Mira, y son... Vale, pues ya soy dos policías y no hay ningún MS, así que uno. Pues eso. Están reteniendo a un compañero mío. Venga, si el coche está abierto de policía, me lo llevo. Oye, eso no lo mire. No, tío, está cerrado. Pues nada. Pues yo creo que voy a ir a farmear planta y ya está. ¿Qué es ahí el este? Tú, tío, me cago en todo, que me quitan todo. ¿Qué arma? Oye, nada, una caca. Esta no me gustó nada. No voy a seguir. 17.000, me cago en su vida. Señor, policía, que escucho un momento. Que no me quite las cosas que tengo dentro de mi mochila en el bolsillo pequeño. Que solo me miró eso, hombre. Solo me miró... Cago en el policía. ¿La pago o no? Pero pregunté que si la pagas que te da el arma. Porque si no... Si la pago... ¿Qué va? ¿Cómo te va a dar el arma si te la has retirado, Toto Boy? Ah, ya te la has retirado. Pero si pago la multa... Te la han llevado. Cago en su vida. Por mi padre que saco la MX... Pues... Si no, vas a prisión y te tiran el cartel yo a Lely. Ya está. El primero que tenga la posición... Nada, me quedan dos intentos, ¿la pago o no? El primero que venga a la posición. ¿Qué tienes importante en el bolsillo pequeño? 4, 1, 2, 8. Tiene un Spark con 35 cargadores. Págala. Va, venga, hagamos una rebajita. Una rebajita. Dile que estás un trabajito. Que era porque me apuntaron con su fusil. Gente, yo le pago la mitad. ¿Su fusil? Yo le pago la mitad. No puede pagar.
David, lo tiene que pero si no la paga, te vale. Manda a la comisaría. Está, y si venga. Te manda a comisaría, ahí podemos detenerlo. ¿No crees? Venga, pues vamos. No, me mandaba a prisión desde aquí. No, no puede, no puede. No, no puede. Sí que puede. Pues no, claro. no puede, policía que no puede, no puede. ¿Y pues qué tiene que hacer? Me dijo... Mandarlo a comisaría y ahí me... Sí, es para... Ah, claro, la comisaría ya. Escuche. Dame la MX, que le meto... Le furo la cabeza, dame la MX. Dame, yo... ¿Lo paramos en camino a comisaría o qué? Vamos a pararlo. Pero ¿para qué no robáis si así os venga y si queréis decir que le han retirado el arma, qué? Mira, te hago un punto, ¿vale? Va, venga, vamos. Te hago un punto para que veas dónde está, dónde tengo el arma. No, no, que yo no quiero el arma. Quédate. Si la queréis, pues para que vengáis a cogerla. Que esté... Va, espera. Va, venga, vamos. Espera, yo te voy. ¿A dónde fueron? ¿A dónde vamos? Fueron para melocotones, creo. Pero ¿qué vamos a hacer? Bueno, el arma mata, es mata a los policías. ¿Dónde estáis? ¿Los recojo? ¿Por qué un feeling en Artellano estáis? En la playa. Si espera un momento, me encuentro con... ¿Cuál de ellos? Pues a mí déjame aquí que yo tengo armas. Suelta una pistola. Nah, lo revientas con una pistola, eh. Claro, me va a reventar a mí, en todo caso. Y no quiero volver a... Tío, oye, ¿sabes de policía? ¿Sabes qué risa? Me procesan ahí. Oye, escúchame, ¿sabes qué, cuál es la risa? Que está la policía reportando. ¿Por? Ya, ni que me contan. Que no los vieras a ti, ¿cuántos están ahí reportando lo que? No lo sé. Ahora es cuando me reportan a mí por... Por no nada. Debería reportarme a mí, pero no pueden tampoco. Que detenieron a un amigo mío, ya es un rol, o sea, ya puedo matarlo. Si he matado a mi coche, pues mira, disparé la raya. ¿Qué ha pasado con los policías, hombre? Es que aparte no lo... Me quitaron las ganzúas y esto. Que vosotros vayáis a venir. ¿Dónde está? Vamos en garaje. En garaje. Vale, estoy corriendo para allí. Pero que ¿a dónde vamos a ir ahora? Esos policías hay que ir a robar. Tío, ¿qué te han dado? ¿Cómo va? ¿Qué va, tío? Estoy esperando que se haga de día, loco. No estoy viendo nada. ¿No ves nada? ¿Dónde está? En... Caza Tortuga. Espérate un momento, que te voy a llamar a la visión. No, sí tengo, sí, pero... Que no se ve nada debajo de abajo. Tío, ¿qué haces con esto? Al final lo mata. Es verdad, que esto lo mata. Era la S-Dark, ¿no? Sí, la S-Dark. Vale, voy a pillarla. Gente, venís, si no podéis hacer atracos, pues conseguís pasta para cuando oiga que pueda hacer atracos y ya sea. Yo quiero reventar los policías por ahí. Hombre, cabrón, yo también, pero si no hay. Ahí va, claro, están robando una gasolinera. Están robando una gasolinera. Hijo de puta, me han atropellado. 3 de la mañana, tío. ¿Cuándo se hace de día, loco? A las 4. Raúl, borracho. ¿Campeamos la gasolinera aquella? No podéis, dices, ¿no? De cuando sale. Bueno, error previo, no puedo. Lo siento, por lo menos. No se puede meter en un rol. No, pero cuando acaben de fastidiar y todo, van a ir a comisaría. O algo, ¿no? Se supone. Si hay otro robo, se van a ir para allá. Señor, ¿me escucháis? Sí, señor. Mira, lo que tenemos que hacer un día. ¿Vale? Quiero unir a una banda. Hacerlo muy bien, juntando bastante gente. ¿Vale? Que hagamos una banda, ¿eh? Y hagamos una base de militar. Que da un poco. Vosotros estáis en una banda, ¿verdad? Pero da más de un millón, ¿no? Sí, la pasta lo repartí entre todos. A mí igual. A ver, de Kili. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas noches, buenos días. Buenas noches. Ya he vuelto. Raúl. ¿Quién es ese que va de poco? Yo. Ah, pues. ¿Quién tiene el otro? ¿Quién tiene el otro? Vale, pero yo, porque 4 de la mañana ya no se hace día. A mí me tienes que llevar. Espérate. ¿Qué? Espérate, voy a coger yo el Eli, ¿vale? O hago un metal. ¿Verdad que tiene? Ah, el Lopi. Ah, espera, que voy. Señor. Dime, ¿qué quieres? ¿Estás en una banda o algo?
Sí, ¿por? ¿Por qué? Ahora, a las 4 de la mañana, loco. Que me quiero unir alguna, ¿Qué va desde las 4 de la mañana? Estoy muy triste. Pues cuando venga mi jefe, ya le hablo. Ya me he pegado sesión. Dime tu nombre y ya se lo comento. ¿Cómo se llama vuestra banda? Los Ghosts. Estaba todo reventado, tío. Microphone muted. Vale. Vale, allí. Mi helicóptero. Tío, esa policía le tengo ganas. Te está metiendo en la banda de... Sí, sí, también. Me han atropellado. ¿Qué? Puedes repetir que lo te he escuchado. Es que la policía, cuando solo es por un arma porque te vieron, puede quitarte también las ganzúas. Claro, por supuesto, y denunciarte. Sound muted. ¿Cómo? Que no se te escucha, tío. Estás muy lejos. En los Ghosts, en los Ghosts, en los Ghosts. Amigo. ¿Y vuestro jefe cuál es? ¿De aquí? El jefe es que de los Gozos estoy yo ahora mismo conectado. El jefe es Omar. ¿Yo qué? Así que, ¿tú quién eres? Soy Daniel, tú. Ah, vale, vale. Y no estoy hablando por los juegos, estoy en el TS. Entonces... Ah, vale. No, vaya, pues cuando venga el jefe ya hablamos, ¿vale? Y ahí me hago un mensaje al jefe, llamo por eso conecto. ¿Cómo se llama? Yo me llamo Javier. Se está haciendo de vida. Ya le habla al jefe, se llama Marco, vale, se conecte. Uy, pues, ya se ve algo por el mar, menos mal, chiquillo. Javi, cabeza huevo. Hostia, ahora sí, ahora sí. Muerto. Dime. Te damos huevo. Paco, ya te desbanearon. ¿Qué va? ¿A dónde? Sigo perma. Entonces, ¿por qué estás aquí? ¿Quién? ¿Quién está disparando a cabala? David, ¿qué te das cuenta? ¿Y yo? Paco. Yo, ¿qué te llamo? Dime bala. Ve hacia mí y dile si te desbanea. ¡Todo el mundo solo! ¿Cómo? Que está baneado perma. ¿Pero por qué te han baneado? ¿Quién está baneado perma, tú? Yo. No, Paco. Yo estoy un día, así que no es, hago por ahí, ¿sabes? No, güey. Es distinta la silla. Pero por tú hablas por ti, que has sido, querido, a lo mejor te puedo decir... A ver, ¿a quién han baneado? Ah, Paco, mi... ¿Y eso? Paco, ¿qué es lo que has hecho? Dile, pues dile, el mecánico que le ibas a dar a FIA. Pues no sé, háblalo, mira, lo siento, no debería de faltar respeto. No, no sé, háblalo. Yo es que siempre que veis se mete los cuantos a ver, tío. ¡Vuelvo loco! ¿Y Manuel qué hace? Mira, yo te puedo decir una cosa. Te puedo decir una cosa. A mí me ha faltado respeto muchas veces. Con la pistola. Esto no falta río, porque esto con un juego es muy fácil que te diga lo que quieras, ¿no? Pero tú respondele con otra cosa, porque con eso no va a ir bien. ¡Mira, lo pucho! Estoy en game, me echa a reír por hacerte reír. ¡Mato al tiro! Si va a que te insulten. Que no ganas nada con eso. Me los cargo. Y si te cabrás por eso de tontería, porque te quedan en un juego. Oye, ¿dónde se compra la ropa esa que tenéis? La que se cabrá. Espera, un momentito. A cambiar el dinero. A 5 minutos los patos. En 5 minutos estoy en los patos. A 5 minutos están los patos. No se vaya. Mira, dos tortugas más, loco. Es de un colega que lo banearon permanente. A las 5 los patos. Lo banearon permanente. Mira, de los patos los tortugas. Está bien, estamos hablando. Oye, pasa el tufo. Con tu prima, deja de hablar. ¿Quiénes son los que van a ir para acá? Estoy viendo a hablar de todo. Oye, Raúl. Oye, privado, loco. Yo respeto a los mayores, tío. Mayores y mayores. Madre mía, le he echado aquí un queso gruyé, para que lo roba un poco. Que venga aquí. ¿Te gusta el babibel? Aquí... Y la joya. Unos quesos babibel con unas cogollicas piscadas en el centro para que eso luego en el estómago te haga erupción. Y te pongas blanco y amarillo. Y otra tortuga para aquí. Luego. La tortuga, la otra vez se el caparazón. No, no. Escúchame, fíjate, venía a casa tortuga, ¿qué? Sí, estoy yendo para allá. Saca aquí la moto de agua. A ver, venga. La moto de agua, loco. Vale, vámonos a mi TS, anda, vamos a hacer algo. Espérate, no, primero tengo que enviarme la puta arma esa. Ha venido un cuate. A ver, Jorge, ha venido un cuate, intenta atropellarme y ¿qué? ¿Para qué? Esto se está descontrolando ya, ¿eh? Pues aquí abajo. Otro cuarto. Cuando la cosa se descontrola, hay una esta modificada. ¿Tú has comprado el queso rallado este que te echa las pizzas? Pues nada, ¿dónde está ahí?
Hay que echar un poco así por el suelo para que la gente... Tengo ido al otro TS, ese. Porque yo qué sé, el niño se estudia al TS cuando es gratuito, ¿sabes? No, voy a seguir. Ah, oye, que esto es el TS público y siempre va a pasar eso. Mira, tortuga, loco. Un ratoncito en ayunas es rabioso, yo lo sé. No, espérate, voy a desatar el perro, ya que está ladrándome. Ahora vengo. Está ladrándote. Uy, uy, uy. Oye, tío, ¿quién va a hacer los atracos para irme a armarme o no? No, para. No. No veo al perro, ave. Es mitad caniche, mitad, no veo. No vea, esos son los más peligrosos. Si los caniches fuesen como los rompayes, ¿verdad? Está considerada la cosa más peligrosa. Ya ve ella. Si fuera como rompayes, agüita. Lo desata y se pone más nervioso, loco. Que no me atropelle ni a mí ni a este. Un chihuahua que esquiva la casa, chihuahua, tío, que quiere echar, tío. Puta. Coño, ¿por qué me mata? ¿Estás celoso? No, no. Aquí somos dioses. Tengo un amigo en el asiento. Dioses. Y yo, en el mar hay tiburones que te pueden atacar, que va, ¿no? Sí, no lo hacen, son colegas, no hacen nada. Bueno, yo donde los vio este. ¿Están ustedes? Por eso, es que lo he visto y digo, coño, aquí, tengo por dicho. Yo de hecho antes buceaba a unos colegas que cazan de eso, pero... ¡Pala, ¿qué haces tú? ¡Vaya coche de mierda! Que no creen tiburonichos por ahí. ¿Qué hago yo aquí? ¡Pala, qué haces tú aquí! Sí, como cuando lo digo. Espera, espera, ¿tú andas por culo? Que yo no juego, tío. Eso, y deja hacer cosas abiertas, ¿oíste bien? Tiene un pupeta de estos, como María. Mira, 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 mira. ¡Pelea! Ay, tío, nos vemos los patos, ¿vale? Sin problema. ¡Hostia, puto hippie! ¡Te pincho la rueda, tu primo! Está el Javier Velasco. ¿Y qué? Y yo, solucionaron los patos. Vamos a atracarlo. Los patos. Y que siempre vengan a morir los patos enfermos. Que igual. Vamos. Tortuguita por aquí, Manuel. Mira, va a pagar más. Vamos. Pelearse con la policía. Toma, tortuga. Vamos para allá. Tío, si le estoy apuntando a tortuga, le estoy disparando que... y le mato, tío. Vale, bien. Esto que me... Pua, es el caparazón de titanio. Danos llave, no, pero si mueres de una bala, pero... Ahora. Danos llave a todos, por si acaso pasa algo. ¿Cuántas tengo ya? Tengo y no 9. Pasa nada, está todo controlado. 9 por 2000. Quiero un bambicones. Pues déjalo abierto, entonces. Y eso pasa algo. Vale. Escúchame, yo soy colega de Javier, que está ahora mismo montando el killing. Y bueno, pasa más caparazón que otra cosa. Vale. Es carne de tortuga, tío. Claro, porque claro, sí, y cuando la procesa se queda en carne, ¿no? Mira, como está ahí me da. No, cuando la coge se convierte en carne de tortuga. No veo nada. ¿Hay que procesarlo? No. No creo. Qué pena, no está. No se vende tan mal, sí. Claro. Echa tira para melocotones. Sí, vamos, mira. Contrabando de oro y joya, eso que de casa. ¿Alguien tiene brida? Que me la quitaron la policía ahora. Da igual, lo matamos. Eso es para vender el oro y tal. Atracamos y ponemos papera por la mierda. En una pared y lo fusilamos. ¿No? Lo fusilo yo. Decimos, tu último deseo. Y antes de decirlo, boom. Atune. O tus últimas palabras. A ver, mira, muerto. ¿Cuánto pesa esto, tío? Si pesa más, es mejor. Y yo, este pesa 4, que va. Y yo, eso que. Cuidado aquí. Ese dar, que solo hay una, ¿no? ¿El qué? Ya ese dar es la que está encima de la pared. Sí, está. Está ahí. Qué patota. Esto. Niño de puta, se nos ha escapado. Este busca tortuga en rollo, no se encuentra ninguna, loco. La verdad es que muere así. Bueno, aquí la ¿damos la vuelta o qué? Sí, da la vuelta. Cargador, vuelta a cabala. Y... No, vaya, te has cebado con los cargadores, sí. Se te ha escuchado ahí. Siempre compro, tío. Claro, antes has visto todos los que he tirado. que va, yo estaba aquí farmeando. Antes, por los 6, 32 cargadores por ahí. Siempre llevo dos mochilas. Escúchame, tráete comida y agua, porfa. Sí, es que ya me estoy quedando otra vez sin comida. Tengo esperado, aquí pegado. Voy a sacar, voy a guardar el helicóptero en debería y saco la lanza. Ah, que vas con él. ¿Qué, ah, ¿sabes qué os parece ir a la policía que me quitó el arma y la brida y todo? Claro, es que si tengo que vengar. Vale, podemos hacer nada, esto no asegura. Y yo, si me voy para abajo del todo, tío. Ya ve aquí. Cuando los veamos, los paramos. Cuando los veamos, sí. Y yo estoy abajo del todo, y igual. Les pregunto, ¿os acordáis de mí? Tirar el arma, que es para mí ahora. Esto
te saco el barquico y me voy a tope. Abajo del todo habrá una tortuga, tío. Y luego, ejecutamos. Como limitado, pues tú haces lo que te dé la gana, ¿no? Por mi cara. No. No está, no está, no está. Lo guapo, tío, que... Qué infinito. Guapo está esto. No, de puta, infinito, tío. Tío, el traje debajo del agua. Ya, eso es lo mejor, tío. Y ahora mismo estoy tumbado en la arena, loco. Qué guapo, tío. Parece la vida real. Este cargado. Esperando a que haga un pedecillo. Tú llegaste a este cargado. Puente de Pirco acabado. ¿Qué va, tío? Pues había un puente que atravesaba. Yo no me he sacado nunca. Pirco, por ahí había agua. Ahí había que venga la policía. Hostia, ¿en serio? Si viene la policía, iba a jugar con el traje de buzo. Y si la policía venía o no venía, me tiraba el agua y me iba buceando. Pero si tal, los paramos antes, que quiero hablar con ellos. No, sí. Lo quitaron está mucho. Guapo, está guapo, está guapo. ¿Y por qué lo quitaron? Guau, wow, porque la mayoría de los robos serían mal ahí. La policía sería muy mal para. Hombre, te quedas con el traje de buzo y robas gasolina. Voy a inspeccionar la comisaría, claro. A ver si están por ahí. Y aparte porque una resta gigante en una... En una esta del agua. Es como 3 kilómetros. O 4 de lado. Sí. Mate, me voy a subir aquí a la lancha, loco. Vamos a irnos para otro lado, loco. Vale, estás por aquí. Creo que me va a ver, porque estoy pasando por aquí yo para ir. La mosca, yo que sí. Yo estoy al lado del punto. Sí, pues me estarás viendo pasar, porque vi a Debelín. ¿Debelín? ¿Ves un heli? ¿Por ahí? Espérate, me voy a quitar los tapones. No. ¿Y lo de DP cuánto da? Ah, vale, DP 10 está ahí, vale. Muy bueno. Que va, que va, desde aquí ya te escucho en el helicóptero. ¿Cuánto te da por eso? Eso va por kilómetros. Tú solicitas un trabajo en un DP, sí. Y si te manda el DP más lejano en el que tú estés, te va a dar más fuerte. ¿Y pero cuánto te dan? Así... Antes eran 20.000 o 30. Por ejemplo, ¿y ahora? Del más lejano. Ahora no lo sé por qué no lo he hecho, pero no sé si lo han subido o... Está bien. Yo, tío, aquí nada más hay peces de mierda, yo no es tonto, güey. No lo he hecho, yo miro por ahí con la ranchera conduciendo. Mientras que las palabras no se conectaban y tal, pues me he dado por ahí un garbeo con la ranchera, todo follado. DP21 a DP13. Vale, va a DP13, hablas con el tío, te da la pasta, le ingresas, siempre viene el DM, ¿cierto? DP13 coge y vuelve a sacar, saca y te lleva a otro, pum, 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 y así va. ¿Que no te gustó el que te ha dado? Pues. Bueno. Oye, ¿sabéis que el Paco hablaba con CIA y del que también decía lo más bien solucionado? Como que sí se lo ha quitado. Qué pesa la mosca, tío. Al final me lo voy a cargar a ellos. Pues yo de ti paraba, me ponía de pie, la vigilaba y cuando parase, ¡pum! Eso es lo que hago yo cuando escucho un mosquito, me levanto. Ya, igual, tío. Digo, venga, ¿dónde está, hijo puta? Le pongo como la película esta de Paranormal Activity, que se queda la tía para. Encontrar el puto mosquito, ¿sabes? Ya, tío, es que se esconden, no veis ahí los cabrones. Espérate, que si me acerco lo mato. No lo veía. Me pongo en el cuarto y escucho un mosquito y digo, ya está, ellos. Yo lo escucho cuando estás tumbado, que estás todo ahí. Sí, estás todo tranquilo y de repente ahí. Mi... Dices tú, no, de eso nada. Socio. Ya, ya lo matáis. Está equivocado de tío. Ya, me están aquí, que no ya tiene. Y yo, hostia, me la novia hace una hora, loco, y no le he respondido. Mal rollo. Ay, me pasa a mí también. No, y con las palabras que me metí con los cascos aquí muchas veces y no me entero. Ya, la llevo. Es que lo tengo en vibración. Vale, ¿era la lancha motora o la RHIV? Cómpate la buena ahí, hombre. La lancha motora, ¿no? La lancha motora. Sí, no, sí, la tengo. La moto de agua, el submarino, la lancha motora, la moto de agua y la RHIV. Bueno, aquí... A lo fast food. Sound muted.
Allí, ya. Vamos a ver qué hacer por aquí. Microphone muted. Vale. Nos pille la poli, verás tú. Bueno, como nos pille la poli, un coche, porque como nos pille un coche. Nos revienta. Es otro día. LOL, un caza. Sí, un caza. ¿Hola? Que sí, hay un caza ahí. ¿Hola? ¿Ha pasado? Lo acabo de escuchar. Eso fue un caza, no un trueno. Ya, pero es un caza. El chaval dice, un chaval de aquí dice, vaya ¿oh? Trueno. Era un caza. En serio. ¿Entonces ahí a la neo? No. Ah, el 4 este, digo... Ya lo he dicho, tío, que todavía no lo tengo claro. ¡Hasta, señor! Pero estoy pensando sin más. Buenas tardes. No buenas sé tardes. Si puedo, porque mira, me han dicho que la neo estar no aquí conectan. En Cabala. Oye, dime. Cosita, ¿tú te aburres mucho? Un poco, ¿por? Los ghosts, no sé cómo son. Para robar una cosita, para yo que sea, para robar... Los ghosts son... No, ya cierto luego. Yo, en el que hay ese chaval... ¡Ey, policía! ¡Escóndalo, escóndalo! ¡Policía! ¡Hola, señor policía! ¡Policía! ¡Policía! ¡Corrupto! ¡Santiago, que viene! ¡Mira al cazo! ¡Eh, queda la vuelta, queda la vuelta, queda la vuelta! ¡Queda la vuelta, Quillo! ¡Ostras! ¡Queda la vuelta! ¡Mueve al Juan! ¡Policía, policía, arcaza! ¡Arcaza, que nos mate todos! ¿Qué? Vale, vale. ¡Ay, que ha parado! ¡Que ha parado! ¡Corre, corre! ¡Policía, nos van a matar a los cazas, eh! ¡Por Dios! Ay. Y yo muevo al Juan. Un caza que está pasando tío. Por encima de Cabala. ¡Míralo, aquí está! Dame, dame la MX, que le vuelo la cabeza a los dos. User was moved to your channel. Juan. Dime. Me he cargado uno, ¿lo has visto tú? Sí. Te lo estaba dando yo para que te... Ay, te... Ya, me quería que me lo iban a quitar. ¡Taca! El caza de Ocena. Raúl, ¿qué pasa? Saca tu. Vete preparando. Bueno, sí, vuela, eso es algo. Es una cosa increíble. Te lo reventamos, eh. Depende, si se estrella aquí abajo, a lo mejor nos mata. Señor policía. Si se estrella. Si tú lo tienes grabado con la GoPro, te va. Habla con los dioses. Señores, señor policía, escucha. Sí, mira, mi GoPro está grabando ahora, mira, espera ahí. Y vi un coche vuestro destrozado por allí. No sé si ha muerto alguno de vuestros. ¿Dónde? De vuestra comisaría, no sé. Sí, yo ya tiré un coche al agua. No sé, para allá. De policía. Era un camión grande rojo. ¿Me puedes decir tu documentación? No sé lo que hace Alex. ¿Por qué? ¿Dene? Es que yo quiero reventarlo. David, dice David. Sí, soy yo. Nos llevamos al David Bilbao. Dios mío, ¿qué es esto? Este hombre está loco, ¿eh? Es un pájaro de un avión. Es Batman. Dios mío. Batman no vuela, Batman no vuela. Da igual. Tengo miedo, tengo miedo. Bueno, ahora vengo, un segundito. Tengo miedo, tengo miedo. Me suenas. Tengo miedo. Yo soy Kito, ¿quién eres? ¿Quién eres? Me suenas. Ya ve. Para mí, este ya se me cuenta. Bueno, que. Que vuelve. Mira. Como tira edificio, plan, el ayuntamiento. Hago que me persiga la policía. Y tú te quedas en melocotones y le paras. Luego, cuando me paren. Que somos dos, nada más, cojones. Estáis muertos. ¡Bum! Y ellos son dos.
No, pero eso sería anti-roll. ¿Por qué dices estar muerto, eh? ¿Por qué? Por detenerme antes y por quitarme la arma antes. Pero le quitamos las armas, lo dejamos desnudo por ahí. Ya está. Y vuelve. Joder, está loco. Vamos a ver. Policía, dispáralo. Ha pasado por debajo de la altura permitida. Manuel. La altura permitida para caza más de 2.500 metros. ¿Y se ha pasado 100 metros? 80 o por ahí, ¿eh? Sí. Tengo miedo. Ha pasado más de 500. Ven conmigo, ven conmigo. ¿Qué dice Manuel? Mentira. David, David. Soy yo. Detrás. Ese tío se va a estrellar contra el ayuntamiento fijo. ¿Cómo que es el ayuntamiento otra vez? Ese chaval, que soy yo el que levanta las manos. Ah, coño, eres tú, pero me está liando ahí, joder, tantas personas. Que no, que soy yo. Mira, ven conmigo un momento. La pistola sin querequillo. Voy, un segundito. Agente, deme su último dígito del DNI. ¿Qué le vas a dar? ¿Le vas a dar algo? No, los últimos dígitos del DNI, agente. Más dígito tu DNI. Es amigo. Guapo. Escucha, no sé. Rafa, ¿puedes dar tus últimos dígitos del DNI? Mi arma, los policías queremos tenderle una trampa. ¡Que te va a dar un regalo! ¡Desgraciado! ¡Hala, el caza! Se va a tomar por culo, venga. Ah, que están robando otra gasolinera. Vamos a liar, voy a robar yo esto. Javi, cabeza, huevo. Ah, este me tiró, Paco. Están robando ¿Qué le dijiste al final, Paco? Ha vuelto el chico malo. ¿Pero qué le dijiste? Y les vamos a quitar nada, todo. Que les pida perdón. Y no nos le el tiro, le ponen vale. La cabeza. Le volamos la cabeza. Pon el LOL, el LOL sí. ¿Eh? Sí, por aquí te estaba pasando un caza ahí, casi estampa contra el ayuntamiento. Oh, sí, el del caza yo creo que sí que no. Mira, está ahí. Joder con el caza. Es la CIA, yo creo. A lo mejor. Yo tengo idea una cosa. Ponemos un control. Lo gracioso va a ser cuando se estrelle. O aparcarlo. Para aparcar esa bestia. Uno de nosotros se esconde por detrás y cuando me dizcan, tiene que quitar el control todo y. ¿Qué pasa, Manuel? Y decimos, mano arriba, mano arriba. Tienen. Ya les quite la radio y todo. En los vehículos o algo. Vale. Teclas. Ale, voy para abajo. ¿Cómo, compi? Repita, no lo escucho bien. Voy para abajo, vale. Cierro la puerta de torre para que no. ¿Cómo dice? ¿Cómo se llama? Sí, por supuesto. ¿Qué has escrito tú que nada? Yo. Identificate. Que te calles, todo loco, Sound resumed. Oh, lo que me ha dicho. Yo me suena música. Vivo por aquí abajo y ya está. Por un mensaje para ti. Identifiqué, dime. ¿Ese de ahí estaba antes en la sala? ¿El de ahí? Sí, es él. Ah, vale. Javi, caracachofa. Caramelón. Lo que lo ha dicho. Cabeza mochila. ¿Cómo que canelón? ¿Pero qué me llamas mira, siguen tú, los ghosts. Siguen los ghosts. Mira. Aquí donde apunto yo. Siguen los ghosts, qué rata. Qué rata. No, pero me voy a ir a otro. Vamos a crear otro. Vamos a crear una banda que vamos a destrozar a todo, vamos a destrozar a Neo, a otros, vamos a destrozar a la policía, vamos a matar a toda la gente. Pero eso es la segunda banda. ¿Da lo que es plata o plomo o no? Plata o plomo, eso lo comes tú. Plata lo que me dan a mí y plomo lo que te dan a ti. Hazme caso, no querrás saber todos los que somos, te aviso. No, sí, ya lo sé. Ay, perdón. Ya te acepté. Ay, perdón. Pasa nada. Yo, si el chaleco está todo guapo, ¿no? Es igual que el mío, pero el negro. Aro. Javi, cara trucha. Cara. Canchoa. Yo, que está apunta a liársela a la policía. Somos unos pocos. Vámonos de aquí ya. Sí, vámonos. Espera que tiene contraseña. Le voy a preguntar aquí a un amigo cuál era. 1964. ¿Qué vamos a hacer? Raúl, ¿cuál es la contraseña? 1964. La contraseña del TS 1964.
Guarda el arma. Guarda el arma, te voy a hacer la pasma, te voy a ir. Guárdala, cuando haya que sacarla, te saca. No, si es solo una pistola. Ya. Pero no. Uno no es. Pero no es porque ando el grupo que estoy por TS. A ver si soy el chaval. Vale, está aquí. Pásalo. Vale. Ahora voy. Tengo una idea. Nos escondemos, empezamos a disparar, los policías van a salir y van a empezar un rol, entonces le podemos matar ya. Y le hacemos una emboscada. Sí, es eso lo que quiero hacer. Ah, vale. Bueno. A ver. Me mete aquí detrás, que voy a pasar a un chaval artes, ¿eh? Vale. User was new to your channel. Hola. Hola. Hola, ¿qué pasó? Buenas tardes. Vale, voy para acabar la recogida con el killing. Oye, vale. ¿Cuánto cuesta el killing este? 63.000. 73.000, el artillo 143.000. Joder. Alex, espérate un segundo que voy a comprar comida, que me estoy muriendo. Vale. Calmando poco a poco. Yo tengo dos canzúas, a mí me la suda. Y yo le robo el coche. Bueno, ya veremos. Yo quiero vengarme. También. Aquí está. Te vas a vengar y vas a tener dos armas. Sí, como hay dos policías. ¿Qué pasa? Ah, se ha matado. Hostia, ya. Javi, es que... ¿has visto esto? No lo estaba viendo, ¿qué pasó? ¿Se ha reventado el avión? ¿Qué dice? Aquí. Dios mío. Vale, es el killing este que está aquí. Venir tú. Déjale arriba al compi este a David, que tiene un fusil por lo menos. Espera un momento. Cambia de sitio. Ya está. Dale. Sí, pero yo no tengo. A ver, queda atrás. Ahí está. Uy. El asiento de pasar al ya está. Pero la poli me puede. A ver, espera, ¿cómo la puedo guardar? A la poli no te puede parar por lo que tú estás haciendo ahora mismo. No, una arma larga y si no, no. El killing es legal, aparte. El que no tiene arma, el que tiene arma. Anda que no me carga yo policía con esto, cojones, no sé cómo mata. A ver si están en. ¿Qué quieres? Oh, cañita, ¿ir a la comisaría? ¿Señores? Bueno, ¿y dónde estarán los policías ahora? Vaya, los policías estarán en estación de Agios. A ver si están en. Estación de Agios. Estarán. Tiene pinta. ¿Qué quieres? ¿Ir a la comisaría? ¿Acaban de robar o algo? Vale, pues. Estarán negociando. Entonces estamos yendo para el otro lado justo. ¿Por qué no? Porque no. Por campo. Por campo. Para conocer su alquiler, ¿no? Hombre, sí, la verdad es que sí. ¡Epa! ¡Cuidado! Madre mía, tú... Ese va a matar. Que no. Y no te pago el seguro, ¿eh? Si te mueres. Poneos todos el cinturón, ¿eh? Eso sí, ponerse todo el cinturón por si hay algún accidente leve. Señores, niños y señores, por favor, que se ponga el cinturón. Gracias. Ahí está. Larso, hay que localizar a Agio está para allá. A ver, pero si nos encontraba la policía, ¿le disparamos o qué? No. Hacemos un rol, lo paramos, ¿vale? Con el killing y le decimos, venga, manos arriba y nos dais todas las armas. Ahí, la están robando otra vez. ¿Qué sí? En estación. Hostia, de pero Agio, es que no nos podemos meter en rol previo, pero vámonos, vamos a quedar cerca. Sí, nos quedamos ahí... Es que no podemos meternos en rol previo, tío, es que es eso. Nos pueden banear por eso. Pero si, por ejemplo, acaban de robar, de negociar y todo, vienen hacia comisaría, hacia Cabala y los paramos a mitad de es camino. Es por fin, nos podemos meter por la carretera de Agio. Pues si tienen coche, le podemos vender el coche de policía. Claro. Pero tampoco en... Yo tiro al agua siempre. Sí. Ayer tiro uno al agua. Nos quedamos en... Más atrás del nightclub, en Melocotón. Sí, más para atrás, y en la zona de Melocotón. Oye, una cosa, ¿alguien tiene cargadores para la PDW 2000 no sé qué? Ah, sí, yo tengo, que me sobra aquí. Yo creo que tengo.
Yo sí que tengo, creo. Ah, no, para pedulo no, tengo para... No, no, no me equivoqué, tengo para... Ahora lo cortamos, pero yo es que tengo una ametralladora de esta huella. Yo tenía... Yo me he comprado esta que he perdido mucho dinero ayer. No, yo es que me confundí de arma, pensé que hacía la... 90 o algo así. Yo ahora mismo es que tengo un millón, ¿sabes? Es que la policía me pro, ¿sabes? Me procesa en medio de cabala, ¿sabes? Del garaje. Pero eso... Y ya le teníamos una trampa del día y... Pero eso solo pueden hacer si es una falta leve. Tú, tío, tenés... Es que mucha gente, tío, está contra la poli. Demasiado. Yo creo que casi toda. Y pues... Pues Calor Rojo se fue para Pop Life 5. Ya. Yo también me voy a ir dentro, ¿no? Tengo que hacer entrevistas solo. Oye, una cosa. ¿Cómo se hace para la entrevista? Ya, ya. A mí solo falta hacer la entrevista y ya está. Pues tiene que tener 16 años, lo más probable. Da igual, yo digo que tengo. En el examen de policía le dije que tenía 17, 18 y coló. Tu puta. Madre mía, el duel de rape que se ha hecho. Esto se controla muy fácil, tío, gira muy bien. Irán por la carretera principal, supongo, ¿no? Los... Irán por esta carretera ahora mismo. Otro... No sé si los vamos a ver ya, pero cerquita andaremos de ellos. No, aún están robando, ¿eh? O si no, paramos a los que están atracando, básicamente. Les quitamos toda la pasta y a tomar por culo. Oye, ¿cuánto cuesta el coche este? El... Transporte de material desconocido. Ahí hay armas de 30.000 pavos. Joder. Pero para pararlo no vea. Necesitamos un killing artillado, tío. Yo no tengo. Pero... Hombre, para hacer un transporte de esos, ¿cuánto cuesta hacerlo? El cual... Vale, quédate artillado? Aquí, quédate no, aquí. No, para hacer un transporte de esos. Quédate aquí, aquí, a la izquierda. De vale. Estados Unidos, esa cosa... Transporte ilegal. Eso es un transporte que ponen aleatorio. ¿Cómo que aleatorio? ¿Que nos bajamos? Si queréis, sí. Esperarse que ponga el vehículo así. Ahí, ya podéis bajar. O si no ponemos el killing en medio de la carretera o algo, no sé. Qué va, cojones. Tengo que tener la espalda. Sacar todas armas. Voy a poner la automática. Janme, si eso disparáis a la moto, pero a la rueda del coche. Sí, a la rueda. ¿Vale? Esta casa está... No, no, no. ¿Cuánto vale esta casa? 300.000. 300.000. Y casi no tiene ventana. Yo no tengo casa. Solo tiene por una yo, parte. Yo tengo una casa de 400.000. Yo no tengo voy a comprar. Casa. Una de 400.000 o de 550.000. No sé. Yo quiero una de estas bueno, gigantes, se tío. Se escucha coche, ¿eh? Creo que se escucha coche. Espera un segundito. A ver... No escucho nada, ¿eh? Vale, están negociando, ¿eh? Tienen que estar negociando ya. Estarán negociando. ¿Pero por dónde están? Yo tengo cargadores de 5,56 milímetros. Por si alguien lo hace falta. Yo tengo 6,5. Dame. Pero... Es que a mí no hace falta los de 5,56. ¿Ponemos el killing para cuando pasen yo en potro contra ellos? Como tú quieras, tío. Ay, mía. Pero vamos a esperar a que se escuche el coche. Mami, ya está yo de conducto. ¿Qué hace que hemos tardado? Ale, ponte tú por el otro sector. Por atrás. Por atrás. Yo no tengo arma. No, digo, por atrás del sitio de aquí de atrás, para que... Quédate por ahí. De aquí. Va, tío, yo no veo nada. Tú puedes empezar carretera. Yo me meto aquí, que aquí me ven, que es una lechuga. Es verdad. Espera, plantan lechugas en melocotones. Tío, el Pop Life 5 mola, ¿eh? Le he visto a un pavo que lo subió y... Sí, está bueno, muy guapo. Además la gente no te hace... No insulta ni nada. Oh, Raúl, mira, como van a venir
De allá, si pones el killing aquí no se te ve. Ah, verdad. Y así te eres más rápido para darle pa'lante y parar a los coches. Lo cierto es. Pero si tienes una ranchera deportiva no la paras, ni de broma. ¿Cómo que va? No la paro. Pones delante el killing y verás si la para o no. ¿Pero la habéis puesto ya? No. No, pero cuando escuchemos el coche, Raúl le va a dar pa'lante al killing y ya está. Lo paramos, salimos todos, mano arriba, esto lo traigo y ya está. Y no cubre la pistola. Y yo con el dedo. ¿Y hago así? Y en Agio encima no hay cajero. O sea que como hay que empacar, ¡ostras! Le sacamos toda la pasta. Es verdad. No, pero eso... en Agio sí que hay cajero. En garaje. ¿Alguien tiene para 9 milímetros? Así, verdad, mierda. No, pero a lo mejor aquí. Ranchera. Coche. ¿La has visto? Montarse. Vamos. Montarse, vamos por ella. Pero no la vamos a pillar, Espérate, costumbre el muro. Tumbo el muro, hombre. Que alguien que tenga arma que se ponga la. Yo soy de artilleros, no. Aquí. Venga, el que tiene. La pedo con el pueblo. Venga, oye, están atracando, Ay, ya, están robando otra vez, los chavales. Aparcar. Que no nos podemos meter en rol previo. Pero cuando salgan, tío. ¿Qué hay? Hola. Claro. Hola. La poli. Viene ahí por la policía. ¿Y por qué? Callarse. Ah, no, no os rayes. Por nosotros no van a venir. Están atracando y van a ir. Ya. O sea, por nosotros no pueden venir igual. Claro. Yo me voy a tener que ir a comer. Me cago en la. Ahora. ¿Y ahora? Es que vienen de la comisaría justo del otro lado. Claro, tío, la comisaría de Agio. Sí, se te transporta. Claro, no me di cuenta de eso yo. No digo, vamos para acabar la puerta del campo. ¡Yeah! ¿Creéis que ponga una ruta? ¿Cuánto vale este coche? ¿Esto? ¿73.000 para qué? 63.000. Claro, mira. ¡Ah, voy a rumbita! ¿Qué? ¿A rumbita? Dios mío. Pero, ¿qué aplicación es esa? ¿Estamos de fiesta o estamos aquí intentando hacer una cosa? ¡De fiesta! ¡Ah, oye! ¡Pupa! ¿Disparaste tú? No he disparado sin querer. No. Que no sabía que tenía arma. Oye, pero ¿qué aplicación es esa para grabar? ¿Y para el sonido? Boardcast se descarga desde PS. En una suite de una estrella. Con mi palillo de dientes. Y la voy a poner la mar. Bueno, espera. ¿Dónde corta el bacalao? El delincuente. ¿Pero de dónde se saca la música? ¡Vamos! Y mareando a Don Quijote con un lingote de México. Sin KGBs en la CIA sobran espías. ¿Alguien tiene hambre? Yo tengo. 0% de... James Bond se ve obsoleto. Ningún servicio secreto contrata gente como Torrente. Presente. En nuestro contamos y en Canadá. Dios mío. En Cannes y en Bogotá. Estamos aquí como rebeldes intentando matar a la policía y vienes a poner música de Panchita. Yo, ¿vosotros sabéis una cosa, loco? ¿Eh? ¿Sí? Está loco, mira. Oye.
cago en tu vida. Como venga tu madre en plan, te diga, ¿qué haces? Ah, igual, cojones. Esto va a gustar más, ya lo digo yo. Sí, esta es recuerda. Esta es de Pop Life. Sí, sí. De Pop Life de Nexus. Mueve la cabeza. Ahí moviendo todo el cuerpo. ¡Vamos! Pop Life. No sé a qué esperáis, no sé si lo sabéis, pero podéis aprender distintas cosas por un precio. La subasta no te espera, así que no vayas a estarlo. Siempre saco un 10, soy maestro de la mina. Te vendo lo que quieras, también tengo cocaína. El hacker me ha pedido que te subas a la antena. Me dijo algo de un código y algo de una... ¡Lololo! El esfuerzo de la gente se ve reflejado aquí, madrugada sin dormir. El hackeo marroquí, gastamos mucho tiempo por tu diversión. Valora lo que tienes de paz y de comprensión. Yo con esta mafia me llevo muy bien. Tengo cosas que no tienes, sé de química también. Me fabrico una poción de parkour para saltar. Ahora sin pistola y con mi fuerza te puedo matar. Pop Life. Esperarse, pongo otra que tengo aquí una pila de canción. Esta. Baby, yo la quiero como tú. Teta hecha, culo hecho y actitud. Hoy te voy a buscar, ponte la mini. La Gordini, madre. Que te lo meto en el. ¡Hola! ¡Lol! Machamos la bella que era. Tranquila, no se ve pa' fuera. Una mijita a la rueda, está naranja. Un poco. Es que la polla, el consejillo no te rompe, a ver. Entres en todas tus compras a... Joder. Es que está bien, ¿sabes? O sea, ponen light el rollo, pero ponen que tienen las ruedas naranja y el fuel en rojo y digo, Es que tengo una pila de canciones, ¿no? O sea, no sé cuál poner. Estamos a 3 kilómetros de cabana, tío. Vamos ahí. Ey, yo. Barce, tú puedes poder consumir. Barce, un momento, esto. ¿Verdad tú? Todo esto fue cuando internet empezaba. A ver, esperar su. Vámonos. Por otro lado y algún otro que sube algo de su casa. Oh, tú sabes, yo busqué. La pipa. No sé. Revienta con la pipa, aunque reventara con todas las alarmas. Viva Willy Rex, viva Willy Rex. Tiene mucha moda. Viva Willy Rex, viva Willy Rex. Imagínate el ojo pa' ver. Viva Willy Rex, viva Willy Rex. Quita la música. Quita la música. Quita la música un momento. Yo. Espera, que le voy a coger. ¡Ala, que vamos y! ¡Quillo, que ha pifiado, loco! ¡Ay! ¿Qué pero qué has hecho? Yo qué sé, yo iba para adelante y te has muerto. De ¡Manuel, que no has muerto, Manuel! ¿Podéis coger mis cosas o revivirme o Los curadores sí. Llámale Messi, yo de mientras cojo la ganzúa que tenía aquí. ¡Espera! Uy. Me pone médico cero. Médico cero. ¡Ostras! Médico. No hay un medio. PDW. Ah, me la cogiste. ¿Puedes coger el arma? Sí, ya la cogió él. Te la cogí. Yo he cogido cargadores. Luego me la des un caballo, ¿vale? Cuando lleguéis. Toma cargadores, tú. Vale. Pero luego me lo tienes que dar, ¿eh? Ya. Sí, sí. Y yo tengo dinero para dar y regalar, toma. ¿Cuánto lo tiene? Espera, aquí hay dos más. Tengo un millón de. Tío, yo ayer vi un tío con un bazooka en la espalda. En Pirgos. Sí, donador. Era un rifle, tío. No, que era un bazooka, tío. Se sobresalió un. Yo, ahí quedan cargadores, ¿eh? Uy. Los olvidé. Y yo, pero es que no entiendo cómo. Muerto por tu mala conducción, tío. Mi mala conducción, ¿te has muerto tú solo? Los demás siguen aquí vivos. ¿Le diste la V o algo? Quítate de la torreta.
espera. Dentro de la torre te pones este y tiene la... Espera, ahí está, aquí detrás. Muy bien, muy bien. A ver, y... No. Pena. Artillero. Ah, claro, que para abajo hay más. Oye, ¿por dónde estáis? Que os vengo yo con mi Lamborghini. Y más. Con Lamborghini y ya te lo pongo otra vez, hay que ponértelo. Parme, no dispare, parme. Ahora es cuando muero yo. Esta canción tiene una maldición, tío. Por eso te lo estoy diciendo, para allá. Con todo le pongo otro, espérate. Mientras que venís me compro otro chaleco de esos, tío. Todo eso, gastaba. Para que después cuando no encontramos a la policía no tengáis, ¿sabes? Para disparar. Anda, no, que tengo yo, más... Hombre. Yo estaba gastando un creador solo. Ahora me quedan 7. Está muy baja. Madre mía. Me cago en... Dios mío, ese... Se quita la música, tío. ¡Que no! Dios mío. Se iba a España. ¡Viva España! Tío, pon otra. ¡Vámonos! ¿Qué hace? Este se emociona, ¿eh? ¡Ah! ¡Lo, lo, lo! ¿Qué? ¿Qué ha pasado, tío? ¡Hala! Esta sí que se rompió, ¿eh? Yo me voy. Yo quita la música, me meto los oídos. No pasa nada, se le da la vuelta y ya está. Bueno, a ver qué le va a dar la vuelta a eso. Atropíllame un poquillo de nada. ¡Adiós! ¡Voy, hermano! 30 de vida. Está grabado. Coge la MX, anda. Pues sí, yo. ¿Se puede coger? Ahora ahí, vamos. No, espera. Que... Muerto, tío. Cuando explote otra vez, tío, ya la cojo. Tío, no puedes ir por las carreteras como un hombre civilizado, hostia. He perdido el kill. Espero. No, pero está grabado. No vaya, no.